contra los megafones. Y ahora vamos a Trapiche. Seguramente en Trapiche vamos a pasar la noche. Y seguramente también hoy vamos a estrenar nuestra ducha. Así que igual todavía no le vamos a mostrar, porque primero hay que ver cómo funciona. Igual tiene que funcionar. Sí. Vamos, estamos saliendo de boxes. Agarrate, Marley, ¿eh? Es un circuito de carrera. De carrera. De carrera. Sí, de carrera acá. En Potrero. En Potrero. Sí. Que da vuelta a una laguna. Es un río. El río decía... Ah, no, ese no era. No, no es un río. No, ese. Me equivoqué con el otro que salíamos de... De la toma. De la toma. Que era el río Rosario, este no. No, esta es una laguna que da el circuito este da la vuelta a la, a la laguna. Laguna. Pero tiene un nombre la laguna, que no sabemos cuál es. Sí, no, Laguna Potrero de los Funes. ¿Así es? Sí, no, ah. sí. Bueno, todos se llaman Potrero de los Funes. Está bueno, está lindo el lugar. Pero bueno, mucho tema de hoteles y todas esas cosas. Sí, en este momento estamos buscando igual algo más descampado, más tranqui, como para poder pasar la noche. Un hotel 5 estrellas, eso. Ojalá. Así que, nada. Ahí le mostramos parte del circuito. Sí. Marta, a fondo. Bueno, pero si hay un circuito acá, no hay máxima ni mínima de velocidad, así que... Cranky 160. ¡Uey! Ya quisieras. No, vamos despacito, ¿no? Pareciera nomás, pero... Parece que sí que están jugando carreras acá. Se la toman muy en serio. Sí, ¿no? Sí. Como están dentro del circuito, aprovechan. ¿Y acá cómo salís? ¿Así normal? ¿Sí, normal? Y, o sea... No sé, no, fuera de joda no hay señalizaciones, no hay nada, o sea. No, porque si quieres hablar para allá, viene uno de allá, claro, porque acá, te la repone, acá o sea... tiene la entrada al circuito, la entrada a Potrero de los Funes. O sea, está la entrada y por allá a la vuelta está la salida. Pero no hay... ¿no? Ay. ¿A dónde? El agua, sí. Ah, bueno, ya que estábamos, a ver si entramos. Porque abrieron como una represa, algo así, ¿no? Y está saliendo agua. No sé qué es. Ahí. Ya lo ven. Vamos a firmar un poquito, ¿no? Igual no vamos a bajar, vamos a firmar y seguimos ruta.
calle re linda también. Un poquito angosta para mi gusto. Más que nada por el tema del vehículo, ¿no? Porque es un vehículo viejo y uno tiene que tomar envión para la subida. Igual lo sube tranquilo. Sí, el tema es con las curvas, ¿viste? Cuando... Las curvas, porque tenés las bajadas y las curvas, entonces como que... Yo, por ejemplo, yo prefiero venir bajar despacio. Entonces como que un poco... El tema poco es cuando angosto. Te agarra como de sorpresa la curva y la subida y ahí te... Es un poco angosto y bueno, están los autos veloces y la gente apurada que te quiere pasar sin importar nada. Y ahí es donde están, donde ocurren los accidentes. Pero igual muy linda la ruta. ¿Cómo va? Llegamos a Trapiche, no conseguimos lugar para pasar la noche, estuvimos dando vueltas pero no conseguimos nada, así que estamos acá en un camping, pero bueno, está bueno porque tenemos wifi, tenemos duchas, como ven ya me duché, así que no estrené la duchita de la combi. Les mintió. Vos mentiste, él mintió, yo no. Yo obviamente que prefería una ducha acá con agua calentita, sí, y todo. Totalmente. así que bueno, nada. Acá Ariel se ocupó de... Armar la carpita. De lavar la ropa. Y no sé, también hizo lío, me mojó unos papeles, pero bueno. Qué sé yo. Qué sé yo. Cosas que pasan. En realidad está bueno acá, es muy lindo. Pero me parece que es más que nada para venir a pasar el día. Porque bueno, ahora vamos a mostrar el río, el arroyo que corre acá, que rodea el pueblo, me parece, o pasa por el medio del pueblo. Está sí, muy está lindo. Está como que en todas partes. En todas partes, está muy lindo. La verdad que muchos paisajes hermosos tiene. Como para hacer muchas caminatas. Claro. No sé, como hay senderos. Una hay una partecita que parece así como de cuentos de hadas. Bueno, algo así. Muy lindo. No, la verdad que está muy lindo, pero bueno, aparentemente no hay otra atracción, digamos. Claro, o como para venir a pasar el día, digamos. Como en otros lugares, por ejemplo, ahí donde estuvimos en La Toma, que tenés el camping gratis, digamos, con ducha y todo. Acá no hay. Está el camping, pero bueno, hay que pagarlo. Así que nada, igual está hermoso. O sea, para venir a pasar el día. Sí. Este es un camping municipal, pero se cobra igual. El vehículo nos cobran 2.000 pesos. Pero bueno, ya veníamos medio cansados, ya era medio tarde, no encontrábamos lugar y necesitábamos una ducha con o urgencia, sea, así que claro, bueno, no, ya está. Bueno, pero aclará porque por ahí van a decir que salieron, no se bañaron. Ay, sí, ya nos vemos. ¿Cómo que no en todos los videos se va mostrando que nos bañamos, che? En una semana nos hemos bañado una vez, que bueno, está bien. Hoy queríamos probar la ducha, pero no pudimos. No, miente, nos bañamos cada vez que podemos, nos sí, bañamos. Sí, qué mentiroso, de que salimos que no estamos... Por suerte este es un mentiroso, no le crean nada. Él, mire, está recroto porque no se quiere bañar, pero hay para bañarse. Cierto, desde que salimos, por suerte, donde paramos teníamos ducha, así claro, que claro, por sí. Eso no usamos las de acá. Y ahora otra vez la íbamos a usar, pero bueno, estamos acá en el camping, así que aprovechamos la ducha del camping. Es eso, mayormente como hemos hablado, o sea... en el camino siempre las estaciones de servicio, la gran mayoría tienen ducha. Así que lo que tenemos en el vehículo es por si las dudas, ¿no? Así que nada. Ahora le mostramos un poquito dónde estamos. Marley. Acá todo el lío que me dejó. Se cayó agua de adentro y me mojó. Miren que... Para que quiero mostrar esta foto. Vamos nosotros. Para... Ahí. Re pequeños. Entonces mojó la foto de mi sobrino. Mis apuntes de marketing. Que los llevo conmigo. Pero bueno. Ya se va a secar algunas cosas. Algunas cosas las perdí. Se cayó agua de
ese bidón que teníamos bajo la mesada. Parece que en el traqueteo de las subidas y bajadas se cayó agua. Marley, vamos, vamos a mostrar a la gente, vení. Vamos. Vení. ¿Qué haces, Marley? Vamos, dale. Uy, guarda, porque Marley acá se cae. Clarita el agua. Por ahí no se va a notar, pero es ahí. Sí, clarita. Lástima que no estamos en verano. La verdad que es muy lindo. Después, si alguien se decida a bañarse y cambiarse todo, vamos a dar una vuelta y les vamos a... Sí, va a la olla, no creo. ¿Qué hora es? ¿Qué tenés que hacer? ¿Tienes algo que hacer? Un montón de cosas. Nada. Después allá, el camping también tiene un quincho, que nos dijeron que podemos usarlo, ir a tomar mate, lo que queramos. Hay calefacción en el quincho. Bueno, después está, hay un almacén. Hay hamacas paraguayas. Así que ahora si hay calefacción vamos a correr las cortinas y vamos a meter la combi ahí. Para pasar la noche. Así no hay nadie. Marley. Despacito que no se moje. Vamos, bebé, dale. Vamos. Ay. Bravo, Marley. Muy buenos días, ¿cómo andan? Nada, recién nos acabamos de levantar hace unos 10 minutos, por eso la cara de dormidos. Un poquito más. Bueno, más o menos. Estamos acá acomodando. Va, está Ariel acomodando. Yo me pongo, poniendo... me pongo a acomodar y paso, le pego una repasada a todo. Claro, y nada, acá disfrutando la vista tan linda que tenemos, la verdad que muy tranquilo el lugar. Sí. A la noche nada más estaban los loritos ahí medio. Ah, sí. Entonces, ¿te acordás que en la ruta había pasado también, sí, cuando veníamos de Madrid? Ah, volviendo. Sí, volviendo ya. Por la ruta 3 paramos en un. No se ve. Paramos en un parador, ¿te acordás? Y, pero mal. Como las palomas que se ven en todos lados, esto era todo loro, loros, ¿no? Sí, mal, toda mal, la mal, noche, mal. Toda la noche. Pensamos que no íbamos a poder dormir, pero bueno, yo sí, por lo menos dormí, no sé vos, pero sí, yo sí dormí bien. Y. Se escuchan los. Sí, los lobos. Ahí está, los perritos aullando. Así que nada, acá todavía la ropa colgada, pero bueno, no se secó, ¿no? Y alguna sí. Así que ahora vamos a seguir ruta. Para Marley. Marley, vení acá. Vení acá. Hay otros perros acá en el camping y bueno. Primero como que no hicieron mucha amistad y ya después ya está. Son bonitos. Sí. Así y que... vamos a seguir ruta ahora. Sí. Vamos a seguir. ¿Para rumbo... dónde? No sé. Es... Rumbo a Merlo. No, capaz que hacemos paradas, claro, en el medio, pero bueno, no sabemos. La idea es conocer otros pueblitos que están acá de paso. Claro, sobre la ruta, ¿no? Así que, bueno, nada, eso. Queríamos contarles, bueno, contarlo vos. Nada, hoy a la mañana nos levantamos con una noticia, nos llegó un mail del señor YouTube, y bueno, nada, monetizamos el canal.
Así nuestro que... nuevo jefe. Así que nada, súper contentos y agradecidos con cada todos, uno de ustedes que miran sí. nuestros videos, que comentan, que comparten, que nos tiran buenas vibras, porque obviamente que sin ustedes esto no hubiese sido posible. Obvio. Así que nada, re contentos porque bueno, como saben, si bien, bueno, yo en este caso soy la que edita los videos, si bien me gusta hacerlo, si bien estudié, o sea, lo hago porque me gusta, hay que ser realista que a nosotros eso nos va a servir un montón, porque bueno, nosotros, como bien saben, nosotros vendimos nuestra casa, renunciamos a nuestros trabajos y nos lanzamos a esta aventura que bueno, que hoy disfrutamos, que bueno, mira, ahí están los sahumerios, que es con eso, con lo que vivimos, con los sahumerios, con artesanías, aprendimos a hacer pulseritas. Aprendimos todo, todo. Porque es todo nuevo. Imagínense que uno sale de una rutina y nada, qué sé yo, no sabes hacer otras cosas y acá tenés que aprender todo sirve. Sí, para bueno, obviamente para seguir viviendo, ¿no? Porque claro. Hay que cargar combustible. Si bien los gastos no son súper grandes, pero bueno, igual, tenés gastos, claro. ¿No? O si llega a pasar algo, tenemos a Marley que ojalá y nunca pase nada, pero puede pasar y uno tiene que contar con algo. Así que bueno, nada, estas son obviamente. Las ventas que vamos haciendo hoy y ahora no es que ya wow, generamos ingresos, pero monetizar el canal ya es un gran paso y la verdad que estamos súper claro, contentos sí. a esto y por suerte vemos hasta ahora los frutos va bien, ahora que digamos. Van por eso siempre le decimos y le repetimos que nos pueden comentar, que nos pueden sugerir, que nos pueden decir qué es lo que quieren ver o por ahí también, obviamente, qué es lo que no le gusta, lo que está mal, porque bueno, es una manera de que esto pueda seguir creciendo. Y mostrarles lo que ustedes quieren ver, claro, ¿no? Porque como claro, dije, claro, gracias obvio. A ustedes que obvio. Miran nuestros videos que estamos acá, digamos, claro, en sí, esta sí. situación ahora. Así que nada, agradecidos profundamente. Totalmente, sí, sí. Así que... Muchísimas gracias. Así que bueno, igual, obviamente, como siempre. No se olviden de seguir comentando, si no estás suscrito, de seguir suscríbete. Compartiendo, que esto no quiere decir que ya está, no. Uno tiene que seguir y seguir probando cosas nuevas. Sí, nada. Eso, contarles esta linda noticia. Súper contentos y súper, súper agradecidos con ustedes. Que bueno, que como ya les dijimos, están ahí siempre del otro lado, comentando, esperando noticias nuestras. A veces hay mensajes que, no sé, como que nos descolocan un poco porque... No sé, llegan con tan buena onda claro, que claro. no sé, que gracias por avisarnos cómo están, claro. por contar, y sinceramente, saber de nosotros, que no sé, que les alegramos el día claro, o que claro, somos claro. una inspiración para ustedes y la verdad que nos deja re sorprendidos porque no esperábamos eso. No, obviamente, igual, a ver, no ponemos, o sea, somos normales, ¿no? Y yo también antes miraba los videos y me interesaba y quería saber y a muchos por ahí le escribía y pocos contestaban y muchos no. Pero ese que contestaba a mí me ponía re contento porque yo le decía ya, mirá, me contestó que esto, que el otro. Y está buenísimo. Entonces nosotros tratamos de contestar todos y nada. Va a ser sí, así sí. siempre. Sí, eso. Capaz que hay algún mensaje que pasa, claro. no es que lo hago intencionalmente, a veces llegan claro. varios y uno está ocupado, o bien la señal, a veces tenés sí, que no estar es bueno. con ese tema, la señal que eso sí es desgastante, sí, porque sí. no tenés y bueno, y pero bueno, tenés es que arreglar lo que toca, como podés. Por eso a veces no llegamos a responder, pero sí siempre tratamos de responderle a todos. Así que bueno, nada, después en algún momento... También ya vendrán los vivos porque no, sí, obvio, ya nos obvio. Pidieron también. A veces y nos aparte, da un poco de vergüenza igual, claro, pero no, bueno. Igual está bueno. Eso la otra vuelta también estábamos hablando. Que está bueno interactuar así con la gente. La verdad que en un video que se estrenó y estábamos sí, ahí en el chat digamos. Y la gente hablaba con nosotros y a nosotros nos gustó. Sí, está bueno compartir lindo, así, sí. de esa manera. Sí, sí, sí. Así sí. que, bueno, nada, eso, resumimos un poco. Y nada, muchas gracias. Ahora muchísimas vamos a seguir gracias. Ruta y vamos a seguir mostrándole para dónde vamos.